Ya estamos de vuelta aquí en VIP y lo prometido es ley. Aquí está nuestra preciosa Laura Zapata, bienvenida. Encantada, ¿no? Muchísimas gracias. Ay, qué gusto estar. ¡Bravo! 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 ¡Qué gusto! Tú presenta, por favor, por allá, Tessa. A Tessa y a de este lado, guapísima. ¡Qué rápido crecen los niños! ¡Qué rápido crecen! ¿Y tú, por favor? Pues mira nada más este monumento de mujer, Alexis de Anda, que aparte es actriz, estandopera, vende mole, pozole, todo. ¡Oye! ¡De San Pedro a Tocpan! ¡Qué maravilla! A ver, están aquí reunidas porque juntas recibieron una llamada. Así es. ¿Sí? Es cierto. Ya han hecho con esa llamada un escándalo a nivel mundial. Todo el mundo habla hoy en VIP de la llamada. Todo el mundo. O sea, la calle, la gente, las redes sociales están ardiendo. Como dirían los Javis. Oiga, ¿cómo le llegó a usted la llamada para entrar a la llamada? Bueno, pues a mí me invitó mi hijo Claudio Sodi, que es producción de la obra. Que es el productor de la obra y me dijo: mamá, hay un personaje padrísimo, se trata de una monja. Y yo dije: ¡yo! Y yo, seguramente lee tus twitters y pones ahí, haciendo el rosario, porque yo lo leo. Pero para quien ves aventando a la buena de las escaleras, a la que le pone el pie siempre a la buena, a los buenos, rompiendo noviazgos, ahora de monja. Ahora de monja, y dije: a ver, mijito. Y luego empiezo a ver y digo: ay, nos van a quemar el leñamero. pero me fui relajando poco a poco y ahora estoy feliz de formar parte. Fui aflojando. Sí. Flojito y cooperando. Caes en blandito tu hijo. Pues sí, flojito y cooperando. Y entonces, pues muy feliz. Ahora estoy feliz porque realmente es un súper éxito la llamada. O sea, la gente le fascina, le encanta. Hemos tenido de todo tipo de público, las monjitas enloquecidas, y bueno, fascinadas. Aparte fue una expectativa, porque decían la llamada, la y música. Y fue mucho tiempo atrás que estuvieron en las redes, ¿qué es la llamada? Creo que eso es lo difícil, porque en España como que empezaron sin ninguna pretensión y se volvió el fenómeno que es naturalmente. Y en cambio a México llega ya con toda la expectativa de como a ver si pueden, ¿no? Como hacer lo mismo que hicieron en España. Tessa, ¿y te esperabas esta respuesta del público? Pues definitivamente creo que es lo que buscábamos o queríamos. Para mí lo mejor es cuando ves al final de la obra toda la gente que se para y que está bailando contigo y que está sintiendo la llamada. Ay, y en ese momento agradeces y dices: esto es todo lo que quiero hacer en la vida. Yo dije, cuando ya, bueno, yo ya vi la obra. Y ya tuviste tu llamada. Ya tengo mi llamada. Y dije, cuando vea a Tessa le tengo que decir: hashtag no mames con tu suéter. Es que en un vestido, esta Natasha Dubeiron, que sale, ¿no? En la obra, con un vestido increíble, y dice: no mames con tu vestido, está increíble. Y dije: güey, está poca madre eso. Oye, Alexis, y este personaje, el tuyo, para los que no lo han visto, es... de Chihuahua. Sí, originalmente es una monjita del norte. Originalmente de España. ¿Ya viene así el personaje de otro lugar? Sí, o fue sí. Allá, bueno, creo que todos son como madrileños, como de por la zona, pues. Y este personaje es andaluza o catalano, ¿no? Es de otro lugar. Otro lugar y es muy claro como la diferencia y los acentos. Okay. Y los Javis, eso es como de las pocas cosas que me dijeron, es que querían que fuera de otro lugar. Entonces dijimos: pues vamos a hacer la norteña. ¿Y te costó trabajo despojarte del vestido? ¿Ponerme el hábito? No, porque luego hay una escena que... Colgar los hábitos. Colgar los hábitos. Más bien dejarlos en el suelo tirados. ¿En el suelo, literal? No tanto. Yo me he quitado más cosas. Pues sí, digo, peor, o sea, como que en el stand-up me he sentido mucho más expuesta que en calzones en una obra. Esta escena de la Qué bueno, porque hay atractivo visual. Mira, estamos viendo, hay carne también. Esta escena que les estoy comentando, Alexis, está rodeada, porque estás rodeada. Tienes gente aquí, y se quita su vestido. Y bueno, como actriz, no sé, o como ser humano, si sientes un poquito incómoda que todas las miradas tienes en sanitario, o sea, estás solamente tú. Pues sí, pero yo creo que como que a la gente siento que le ha de impactar más que a mí ya. O sea, ya de verdad es como estar en el personaje y
Y eso, qué bonito ese momento. O sea, la historia y la obra tiene como estos momentos de shock que van pasando, estas sorpresas que van pasando, y está padre que estén, porque es de esas cosas que te pasan en el teatro que dices como, ¿no? Cuando a veces la gente está empezando tal vez a divagar o a perder atención, ¡tas! Hay una cosa que te hace otra vez como agarrar como, ¡ay! Entonces a mí me gusta. Para usted, ¿cómo fue? Porque usted la vemos y es elegante, siempre marcando paso, tendencia, siempre. Y ya después la ve uno en la obra, con hábito, y haciendo todo este tipo de cosas, movimientos. La coreografía la coreografía está la increíble. Vamos a hacerla. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. No, viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. ¡Qué padre! ¿Cómo fue su creación? Porque pues me encanta. ¿Sabes qué? Es una obra efervescente, es una obra donde no tienes que guardar la compostura, donde no tienes que estar metiendo la panza enderezada. O sea, es una obra que es libre, y esta monja también es libre, y me encanta, y me siento feliz, y salto, y brinco, y canto, porque además a ella le encanta la música. Sí. Por amor a la música. Ay, bueno, ya sabes, ¿verdad? Que soy la creadora de las canciones de cuando vino Juan Pablo Sánchez. Déjame decirte una cosa muy cierta, y esto es en serio. En la obra tú comentas que le bailaste a Juan Pablo II cuando estuvo en la Azteca. Le monté los numeritos. ¿Sabes quién sí tuvo oportunidad de bailarle a Juan Pablo II así, frente a frente, así como de cerquita? Aquí. No, ¿cómo? Le bailaste. Servienta. Yo por eso bailé. Tardó tanto en venir otra vez. Tardó en venir. De lo traumado que quedó. Mira lo que hice. Sí, no, es neto. ¿Cómo fue eso? Yo tuve oportunidad de bailarle ahí en el en esta cosa de la Azteca. De la Azteca, de la, todos los de Juan Pablo, sí, hermano. Sí, ahí yo. Ya eres mexicano. De me querían poner de español. Ah, entonces bailaste pero, mi canción. Sí. Ay, me querían poner de español, pero yo. Ay, gracias. Yo amo mucho México. Y entonces dije, no, ni madre, yo quiero ser un indígena. Y ese, no, pero es que estás alta, igual. No, yo no quiero importa, ser indígena. No estoy mis cast. Estuve jodiendo tanto que me pusieron mi huipil y todas las cosas. Yo le bailé. Ahí bueno, estuve. Mi canción. En tu canción. Porque soy la creadora. ¿Sí? No, no sabes. Ese día acababa de haber un terremoto creo que en Guatemala. Ya se iba Juan Pablo II, y de hecho ya estaban los juegos pirotécnicos y toda la cosa, cuando dicen que había un temblor o un terremoto en Guatemala, y Juan Pablo pidió hacer un Ave María colectivo. No sabes la sensación. Sí, que sé, sí, yo también. Ahí. Ay, cuánto estuvo lo extraño. Increíble, impactante, madre. Pero bueno, regresando a eso. Regresando al programa. Como Laura Zapata está viendo el proyecto de su hijo, ¿qué tanto se limita o se mete en la producción de no, nada, hijo nada. Por aquí debe de no, ser? No, no, o no, yo no, me dejo guiar. No, ¿para qué quieres? Yo he trabajado muchísimo. Muchísimo teatro, he hecho muchas comedias, tragedias, comedias musicales, dramas, y farsas, y yo procuro no meterme en la producción y respetar a mis directores y respetar a mi productor, porque si no, imagínate nada más, ¿no? Eso es aplaudible de una gran actriz, porque ahora ya muchos actores que van empezando ya son los que luego se saltan y ya ni quieren respetar al director, no. Y eso es... Eso es buenísimo. Oye, no, Tessa, pues imagínate. ¿Y tú en qué momento entras? Y cuando leíste el personaje, porque tienes un conflicto muy fuerte. No lo vamos a contar, obviamente, que vayan a ver la obra. ¡Vamos pero a arruinarlo! El conflicto que al final es de... ¿Qué? Sí. ¿Cuándo? Exactamente. A mí lo que me encantó cuando leí el guión la primera vez es que era una locura. Y cambiaba la página y decía como, ¿cómo es? O sea, Dios está cantando Whitney Houston, sí, pero exacto. Las niñas están bailando reggaetón con las monjas, pero no entendía nada. Y eso es parte de lo que me encantó, que... Que no se entendía. Exacto. No, pero que el mensaje, realmente me relaciono con él. Es cada quien que haga lo suyo y no tenemos por qué meternos, ¿sabes? A algunos de nosotros nos puede gustar el reggaetón, a otros nos pueden gustar...
no sé, Whitney Houston. A otros el helado otros, de fresa. La religión. De vainilla. Sea lo que sea. ¿Cómo te explico? Otros el banano. No me provoques, Laura. No me provoques. Oye, Alex, están hablando de música, de Whitney Houston, pero en el escenario también hay un grupo, una banda. Claro. Cuéntanos un poquito de esto. Ay, mis niños, la banda de Dios. De Dios. De Dios. La banda de Dios. Unos muchachos muy talentosos, muy lindos, muy guapos todos ellos, en shorts muy cortitos. Unos shortsitos verdes tienen que ver. Como que, ajá, como de campamento de los setentas. Sí. Ese que me gusta. El que me gusta. ¿Cuál de los dos? Oye, oye. ¿Ella larga? Oye, oye, no vi el instrumento que tocaba. Yo vi otro instrumento, mija. Es que es lo padre también del atractivo visual, hay para todo, ¿no? Y también le da otra presencia como a las canciones y al elenco. Es como la gente lo sienta. Una fuerza súper bonita porque no se bajan jamás, están ahí siempre viendo la obra y es como que le da otra vibra, está súper chido. Pronto estás viendo una obra de teatro y después estás en un concierto. Exactamente, ¿no? Fue como una fusión, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te pasó a ti, porque estás cantando una rola de Maná y todo el público estaba cantando contigo. ¿Sí? Porque yo de eso no me dijo, yo solo los oía reírse de que estaba cantando Maná. No, no. Bueno, en mi función todos estaban cantando. Pues es que todo el mundo, esa es la cosa que tiene Maná. Cada quien tendrá su opinión sobre ellos, pero todo el mundo se sabe las todas las canciones. O sea, se meten al subconsciente, se quedan ahí grabadas y aunque no quieras la vas a cantar. Claro. ¿Cuánto fue el tiempo de producción, de ensayos? De preparación. Como dos meses. Dos meses estuve. Pero a marchas forzadas, ¿eh? Sí, fue. De 9 a 9, después a la 1 de la mañana. Esos españoles no duermen, no duermen. Por ahí me decían que estaban ensayando los músicos en el departamento de Jalil Mahul. ¿Qué tanto es cierto eso? Hasta altas horas de la noche, de David. No, de David. ¿De David? Sí. Pues tuvieron sus ensayitos ahí, pero no sé si hasta las altas. No sé qué tipo de ensayo. No nos avisaron. Yo nada más llegaba a medio montar la voz. Ustedes no se enteraron por mí, ¿eh? Oye, saludos hasta España. Oye, Tessa, y no tú en la boda. Pedías consejos de tu mami. Porque déjenme decirles que su mami, la guapísima Nailea Norvin. Que está guapísima, ¿eh? Guapísima, sí. Y salió la hija. ¿Ves? Y salieron igualitas. Ve qué ojos, Dios. El mejor consejo que mi mamá me ha dado jamás en cualquier proyecto, no es un consejo, sino es haber vivido con ella y haber crecido en sus teatros y sets y camerinos y todo y verla, como hacer lo suyo. Y más adelante, o sea, ya que empecé a dedicarme a esto, me dijo, confía en ti, ¿sabes? No tengas miedo a preguntar, no tengas miedo a explorar, confía en ti. Wow, qué mejor. Oye, Laura, ¿y qué sentiste de hacer una monja? Y tú eres, o sea, todo el mundo te tenemos como la gran villana de México. ¿Sí? Pues padrísimo, porque yo soy actriz. Y entonces regresar al teatro haciendo una monja divertida, cotorra, ligera, movilísima. Que baila, que canta. Bailo, canto, brinco, salto, regaño, hago de todo. De todo. Se lleva el vodka bien agarrado. Lo que no saben es que salgo de ahí y me echo mi cara. Si supiera lo que tiene en el camerino. Dile. El otro día llegué y me dice, oye Alexis, allá arriba tengo un cafecito delicioso de Chiapas y piedra. ¿Qué? ¿Laura? ¿Qué? Y yo, ¿cómo piedra? ¿Piedra? ¿Qué vamos a ir a fumar piedra? Ya en honor a Whitney. Y dice, no, es un licorcito para echarle al café. Y me dio uno y no saben qué cosa tan increíble. ¿No? Bien entonados las dos. Y le dije, Laura, yo voy a decir que me estás ofreciendo piedra, ¿eh? Oye, aparte se nota la armonía que hay entre todas. Sí. Es un equipo padrísimo. Yo últimamente, hoy sobre todo, que es el primer día que no nos vimos a toda hora, pensaba, ¿cómo los amo? Qué feliz estoy de estar con cada uno de los que integran el grupo. Bueno, y a todo esto, ¿en dónde se están presentando? En el Teatro Ignacio López Tarso, que está en Avenida Revolución. Estamos en San Ángel. Estamos los viernes, damos una función, sábado 2 funciones y domingo 2 funciones. Estamos de verdad felices, me encanta. Ahí, o sea, de repente unas tormentas, dices, no va a llegar la gente. Claro. No, la gente llega. No, y hay todo tipo de boletos, están súper accesibles, desde como descuentos con tarjeta de estudiante. De nosotros Napa, estamos regalando siempre en Twitter. Oye, hay que decir, si llegan a la
a la taquilla. No dicen el hashtag. ¿Qué? Es que según yo cambia, porque eso era para este fin que acaba de pasar. Ah, bueno, pues que entonces. Que están pendientes en las redes. Están pendientes. En la red, arroba la llamada MX. En sí. Instagram, ajá. Twitter y Facebook. Seguro habrá descuentazos, 30% de descuento, ajá, para INAPAM y estudiantes y demás, y nosotros vamos a estar dando ahí también. Pues ahí cuando nos quieran mandar unos boletos, sacamos una dinámica, claro, aquí. Para que vayan. Ah, perfecto. Y aquí hacemos los hashtags también, la gente se toma selfies con el hashtag, por supuesto. Exacto. La llamada, y esto está padrísimo. Está padrísimo. Porque la gente tienen que ir. Participa. Oye, y espérame, quiero felicitar al diseñador de la publicidad. Está impactante. ¿No? Está padrísima. Me encantó, se ve divertida. Super pop. Llamativa por todos lados. Pues realmente sí, todo, claro, es de la mente, Claudio, de los Javis, sí, junto, claro, con Claudio y, claro, y Marco Markovich, que hizo las fotos. Es que te lo comenté. Y el cambio. Es que sí, muchas veces la publicidad de teatro suele ser tan aburrida, ¿cierto?, o tan redundante. Y dices, ¿por qué no hacer algo llamativo? Algo que ves y ya te emociona. Que diga la llamada. Y diferentes. Sí, hay unos de cuerpo completo, unos de cara, unos de como medio cuerpo. Todo va cambiando. Y la transformación esta del teatro en sí, de poner esta rampa en medio del público. Increíble. Está padrísimo. O sea, es algo innovador que de verdad, si van a ver cosas muy, Alex, diferentes. Se sacrificaron tanto algunos asientos, sí, pero, sí, está, pero bien, vale la pena. Vale. ¿Qué tanto se metieron ustedes en los guiones? En el libreto. En el libreto. Pues un poquillo, sobre todo dejaron, ellas, me imagino. Dejaron, ¿no?, algo, dejaron, uh-huh, libertad. No, hay como espacio de improvisación, incluso dentro de las funciones. Que ni se te da. Pues, no, bueno, yo había leche por ahí. Yo imagínate el teatro clásico, Andrómaca y Fijé. Punto y coma. Y el rollo, y yo me volví a loca. ¿Qué? No, por favor. Que no me interrumpa tanto, porque entonces yo ya no sé a dónde voy. Pero sí, hemos estado haciendo una dinámica increíble, como ya de empezar a meter cositas y eso, los modismos y los. O sea. Eso me encantó. Mucho espacio para que, sí, la pasemos nosotros bien dentro de las funciones. Claro. Oye, y el público, sorpresa siempre. Laura, esta obra de teatro para ti es una reconciliación con el público LGBTTI, ¿puede ser? ¿Cómo? Es una... ¿Cómo? ¿Con qué? Con el público, con gay, bisexual, transexual. Con toda la muchachada, a que digas. Ah, pero yo nunca me he peleado con ellos. ¿No? No, de lo único que me quejé es que iban encuerados al Zócalo. Ay, no, yo también me quejé. No, o sea, no, miren, no, yo ahí apoyo, no, yo ahí apoyo a Laura, tengo, ¿eh? Tengo muchísimos amigos que amo y que adoro, y porque considero que cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana con su sexualidad, sí, con sus, y que cada quien tenga la experiencia que pues se le antoje. A mí, mientras no me inviten. Ay, de pronto sí, de pronto sí. Una, claro, fiesta. La que dice, sí, oigan, invítenme. Vamos al camerino, por una piedrita y a ver qué más. Con una piedra cambia todo. Entonces dices que yo soy muy respetuosa, claro, y amo y adoro. Toda mi vida he tenido amigos y amigas gays, vaya, que amo, que me han acompañado en toda la vida. Pero lo que sí no me gustó es que iban desnudos. Sí, o sea, mucha gente de la comunidad gay tampoco nos gustaba eso. Claro, o sea, sí fueron, no, los guapos, marcados. Ahí sí que se hagan en trusa, pero de pronto hay un tinaco así de rotoplas en tanga con alas de ángel. Como porque son gays, ¿sabes? O sea, hubiera sido un heterosexual también. Claro. Hubiera, exacto, sido como, hubiera pasado, claro, lo mismo. Eso es ofensivo para la persona que está viendo algo que no quiere, claro, ver. Claro, porque además un niño va y dice, oye, ¿qué es esto? Y pues, sí, o sea, no, creo que no está chido. Cada quien que haga de su vida un papalote, no, pero pues en su intimidad, sí, en su... Y fíjate que nosotros porque, como... Porque en el Zócalo. En mi Zócalo, no, amor. En tu Zócalo. Fuera de mi Zócalo. Bien, bueno, les presto mi Zócalo, pero vestidos. Vestidas. Oye. Sí, y que no sean puercos, bien decía María Félix, ¿no? Que ya olía puros miados ese, y no, Zócalo. No, oigan, ¿qué creen, chicas? ¿Qué? Que les tenemos un regalo. Ay, qué padre. Oh, a mí me encantan los regalos. Es un pequeño reconocimiento. Empiézalos a sacar. Es un pequeño reconocimiento. Me encantan las bolsas. Sí. Sácate la Louis Vuitton. No. Ay, sí hay, porque no, yo traigo una bolsa. Pero créeme que este te va a gustar más. A ver. A ti y a ti. Entonces, miren, ahí les va. A ver. Esta es para Tessa. ¡Oh! ¡Wow! Aquí estás. Alexis, aquí está. Increíble. Para la piedra, la. Para la piedra. Con la piedra. Me
está perfecto. Está padre. Qué bueno que les haya gustado. Oye, qué hermosura. Qué bonito de detalles. Muchas gracias. No, a ustedes por venir a VIP. Ser parte de nuestro programa. Miren, gracias. Qué bueno. Increíble. También. Gracias. Gracias. Oye, Laura. Soy la más feliz. Para tus fans que están preguntando, ¿cuándo vas a hacer televisión? Para mi familia Zapata Solidaria, que ahí está echándome porras, y para todas mis malvaditas de todo el mundo, Hungría, Perú, Chile, Argentina. ¿Incluyendo a Laura Bozzo? Incluyendo la pregunta. ¿Ya le invitó a la hora? Que recibe una llamada. Ella es cliente. Ay, no sabe lo que es el teatro. ¿Qué me preguntabas? ¿Cuándo vas a hacer televisión? Ah, pues mira, en este momento no tengo ninguna propuesta interesante. Cuando me ofrezcan un personaje padre que me guste, así como el que estoy haciendo ahora en el teatro, pues encantada. Yo ya voy a cumplir casi 40 años pues trabajando y viviendo de esto y haciendo teatro, televisión, cantando, bailando, chiflando, me encanta, o sea, es mi vida, pero solamente hago lo que me gusta. Eso. Gracias a Dios no he tenido necesidad, y de verdad le digo a Dios gracias, no he tenido necesidad de chambear, de decir, hijo, este personaje me gusta, lo voy a agarrar. Oye, y hablando de eso, ¿qué opinas de lo que hay ahorita al aire, de las telenovelas que se están haciendo? Fíjate que no he podido ver, pues no te estamos diciendo, dos meses de 9 de la mañana. Bueno, a veces nos citaron a las 8 de la mañana. Y a veces salíamos hasta la 1 de la mañana. Pero en serio, o sea, de 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1. Entonces, este es nuestro primer día de descanso. El primer día que nos separamos y el primer día que nos extrañamos. Ay, no, porque ahorita hay una reunión en casa de Tessa. Vamos a casa de Tessa. Vámonos a casa de Tessa. Oye, ya venimos. Que le mandes, por favor, un beso enorme a Dianita Fan. Mi Dianita Dorada, ese es de mis malvaditas México. Alicia Ali Calderón. Ay, mi Ali. Adorada, las amo. Me quedé sin pila, por eso no les estoy contestando. Pues ya saben, oye, le cago la pila a todas mis malvaditas. Sí, ya saben que las malvaditas de Hungría, que son las más recias de todas. Y Alexis, ¿y tú qué vas a hacer ahorita después de la obra? ¿Estás alternando algo? Sí, stand-up, siempre. Ahorita voy a estar los jueves. Voy a estar el próximo. Este jueves estoy en el pinche gringo haciendo stand-up en inglés. Oh, así se llama. Barbecue y risa. Y los próximos dos jueves en el cine Tonalá, chequen mis redes sociales, ahí ven todo lo que hago. Váyanse a reír un ratito también. Eres buenísima. Yo ahorita también hemos estado absortas en la llamada, pero mis próximos planes son hasta enero, yo creo, películas. Ay, qué rico. Pero por ahora la llamada lo es todo. Sí, para todas. No hay planes de para salir de gira. Sí, claro. Vamos a Guadalajara, vamos a Puebla y vamos a Monterrey. Pendientes. Ya tenemos las fechas. Guadalajara, Puebla y Monterrey. ¡Sáquense las arracheras! Por lo pronto, es viernes. Semitas. Viernes, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. En el Teatro López Tarso. Viernes una función, sábado dos funciones. Sí. Y domingo dos funciones. Consulten la cartelera. Así es. Y los esperamos. Y pueden ir comprando sus boletos ya, porque tenemos esto de la preventa, que es padrísimo. Ah, muy bien. Sí, aprovechen y diviértanse. En el teatro. Y en todos lados. Si fue de 3.25, 9.000. Exacto. No aplica restricciones. Tessa, Alexis y Laura, muchas gracias. No, hombre, gracias. Por venir gracias. A VIP. Un honor que me hiciera la llamada. Yo soy fan tuyo. A través de nuestro programa, a todos nuestros amigos VIP. Los esperamos en el teatro Ignacio López Tarso, La Llamada. Ven por tu llamada. Así vengan a sentirla. Divino. Y bueno, pues nosotros nos vamos con Pilar, Pilarica, que ya tiene preparado los horóscopos como cada noche. Ay, vamos a ver qué vamos cómo a ver qué tal nos va. Y regresamos a VIP Pink. Vamos y volvemos. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit.